Me encanta esto porque entra mucha gente muy, muy, muy importante para conversar con nosotros. Álvaro, bienvenido. Buen día. Gracias por estar. Gracias por estar acá. Tengo a la senadora también, Paulina Núñez, acá en línea también. Paulina, ¿cómo le va? Acá estoy. ¿Dónde la pillé arriba de un auto? Sea, pero conectada. Está arriba de un auto, ¿no? Oye, muchas gracias. Sí, pero estoy detenida. Por eso estoy sin el cinturón y bueno, y aquí conectada con usted. Hola, Álvaro. ¿Cómo estás? Hola, Paulina, ¿cómo estás? Sí, porque el parte no lo pago yo. No, yo lo pago, así que estoy detenida ahí para poder conectarme y conversar con usted. Y muchas gracias por la invitación. No, a ti por estar. De otras cosas me puedo hacer cargo, pero el pago del parte no, imposible. Bueno, Álvaro, ¿qué te pareció la venida, la llegada de la presidenta Bachelet a Chile a hablar con el presidente Boric? Bueno, la presidenta todos la conocemos, independientemente que ha tenido alta responsabilidad fuera de Chile, mantiene un vínculo con nuestro país muy estrecho. Es una persona que está interesada en el futuro de Chile, tiene un compromiso de servicio con Chile y cada vez, además que hay una definición importante, ella da a conocer su opinión, como cualquier otra ciudadana, con su estilo tan característico, porque a veces la política es un poco árida y ella tiene una simpatía natural que transmite su mensaje, en este caso, por ejemplo, a propósito del plebiscito, citando una canción de Pablo Neruda. Uh-huh. Pero me parece que es su forma de ser y sin duda que es lo que los chilenos valoran de ella, su espontaneidad y sobre todo que dice las cosas como las piensa y que tiene un compromiso con el futuro de Chile. ¿Es correcto que se hable o que se puede hacer, no se toma como una campaña del apruebo, si la expresidenta va a conversar con el presidente actual o no? Lo que pasa, a ver, en primer lugar, en Chile existe libertad de expresión. Por una parte, obviamente, no se pueden comprometer recursos públicos en las campañas, pero las personas pueden dar a conocer su punto de vista. Y en segundo lugar, que se reúna un expresidente con un presidente. Uh-huh. Eso forma parte de la normalidad democrática en Chile y en cualquier parte del mundo. La presidenta obviamente tiene el legítimo derecho a dar su punto de vista, ella es ciudadana como cualquier otro, y por tanto nadie la puede censurar para que dé su punto de vista, y me parece que eso es parte del ejercicio de la libertad de expresión que corresponde a toda democracia. Ajá, Pablo Milanese, ¿ah? Milanese. Sí, porque me dijiste Pablo Neruda. Ah, entonces, Pablo Milanese, perdón, que me quedé con algún, un lapsus. No, pensé que estaba hablando de algún poema, por eso me dio una canción, me quedé con la bala pasada y dije, no, Pablo Milanese. Una canción. Salvo que Pablo Neruda haya cantado bien. Sí, no. Nunca sabe con las cosas. Pensé de que hecho, me pasó el otro día. ¿Por qué? No, dije lo mismo y me corrigieron. ¿Ah, sí? Sí. Así que tengo el... No, es Pablo Milanese, es una canción de Pablo Milanese. Que fue la que citó la presidenta Bachelet. Le cambió la letra, eso sí, levemente. Ah, sí. Porque creo que ella dice lo que siempre soñé y la canción dice simplemente soñé. Ok, la vamos a poner. Senadora, ¿y a usted qué le parece? ¿Es correcto que se junten o no la expresidenta con el presidente? Oye, también dijo a propósito de la canción, no es perfecta, ¿cierto? Uh-huh. Y yo pensé sinceramente que si a alguien le podía gustar este borrador de los constituyentes, era la expresidenta Bachelet. O sea, por el otro lado, ni siquiera a ella le gusta tanto, la convence tanto, pero bueno, es lo que parece, ¿cierto? Algo soñó, escuchó o recordó con Pablo Milanés, no lo sé. Mira, a esta altura, Sepo, que ella se junte con el presidente, no, evidentemente que se junte con quien quiera. Yo no creo, sinceramente, que la expresidenta diga voto apruebo va a terminar inclinando la balanza a un lado o a otro, porque estamos definiendo el borrador que nos han propuesto los constituyentes para ver si es o no nuestra próxima constitución. Es decir, acá nos está eligiendo a un parlamentario, a un alcalde, al próximo presidente o presidenta. Entonces, no sé, además que hay ciertos temas en donde a ella se le recuerda, por ejemplo, en mi región, ¿cierto? En Antofagasta, en el norte del país, con el tema de la migración, como que no tuvo una buena decisión o dejó de hacer, para decirlo de otra forma. Entonces yo hoy día creo que esta elección los chilenos y chilenas cada vez entienden más que no es una elección politizada, no es una elección que va a inclinarse, insisto, el resultado, la balanza, dependiendo de lo que diga la expresidenta Bachelet o no. El expresidente Frei dijo que votaba rechazo, el expresidente Lago no se pronunció ni por una ni por otra. Ahora la expresidenta Bachelet, insisto, dice lo que ya sabemos, cierto que no es perfecta, pero se asimila a lo que soñó. Entonces, yo creo que a esta altura las personas sí van a leer el texto. Ante tu pregunta, que se reúna con quien quiera. El presidente dijo que habían estado casi más de 3 horas, uh-huh. Habían cantado también, así que bueno, a lo mejor eso le puede hacer bien para tomar buenas decisiones. Senadora, ¿y mueve la aguja lo que diga un expresidente, por ejemplo? Si levanta la mano el presidente Frei, el presidente Lago, el presidente Piñera, voy por la prueba o por el rechazo, ¿mueve la aguja de la población o no tanto? Yo creo que en su momento, no sé si movió la aguja, pero evidentemente produjo, ¿cierto?, una repercusión
La carta del expresidente Lagos, también algunos a lo mejor nunca imaginaron que el expresidente Frei iba a salir llamando al rechazo, porque además son expresidentes de la Concertación, por lo tanto de una coalición de centroizquierda que gobernó, y en este caso algunos podrían haber creído que quienes se inclinaban por el rechazo iban a ser todas personas de derecha o de centro derecha, y no es así. Como también evidentemente el 80% de los chilenos y chilenas, y me incluyo, que votamos a... Ahí se me fue un poco. A momento, estábamos muy conscientes y decididos de avanzar hacia una nueva... En el caso del rechazo son personas que también... Sí, se me está cayendo un poquito, Gaby, la señal de Pauli. Ay, se me está cayendo la senadora. Álvaro, ¿tú crees que es relevante o no la posición de un expresidente, una expresidenta a nivel masivo a la hora de votar? Yo voy a votar X porque mi expresidente, que yo seguía o a quien creo, me dice que sí. Bueno, los líderes de opinión tienen incidencia, obviamente, en el país. Uh-huh. Si es determinante o no es otro tema, eso lo vamos a saber una vez que se cuenten los votos. Pero, obviamente, la opinión de distintos líderes de opinión en el contexto del debate democrático algún tipo de repercusión tiene, porque caso contrario no se explicaría la reacción que ha habido por parte de la oposición ante este tipo de hechos. Pero yo creo, a ver, lo importante aquí, y lo señalado, es que tengamos un debate con altura, que sea un debate respecto del contenido del texto, que no se funde en la fake news, ni menos en la mentira, de uno u otro lado. Uh-huh. Tenemos una oportunidad histórica, los chilenos, para decidir democráticamente. Y lo dije en el discurso que pronuncié, en el mensaje, con motivo de la cuenta. Que si triunfa el apruebo, el Congreso tiene la responsabilidad de implementar la nueva Constitución, y eso implica dictar las distintas leyes que implican que ésta se haga realidad, así como realizar todos los perfeccionamientos necesarios para disipar dudas, para mejorar aspectos específicos. Yo siempre he sido convencido que las constituciones no son perfectas porque son una obra humana y, por tanto, por naturaleza son perfectibles, y por eso en su momento planteé que tenía que tener un mecanismo de reforma que no fuera muy exigente para que pudiera ir actualizándose a las demandas ciudadanas, porque una constitución que no cambia con el paso del tiempo y no acoge las demandas ciudadanas, pierde vigencia. Uh-huh. Y al mismo tiempo he señalado que en caso de que triunfe el rechazo, hay un mandato claro de la ciudadanía por una nueva constitución, que es el mandato del primer plebiscito, que fue 80-20. ¿Es vinculante? Yo creo que sí. Jurídicamente sigue vigente la constitución actual, pero políticamente, a mi entender, está social y políticamente derogada. Uh-huh. Por tanto, aquí se requiere... Obviamente, en caso que sea el resultado, continuar con un proceso constituyente, y lo he señalado con toda claridad, tiene que ser participativo y democrático. Es decir, la ciudadanía tiene que ser protagonista. Tuvimos un estallido significativo, enorme en Chile. Y el presidente lo dijo en su mensaje el 1 de junio. Pasar del no lo vimos venir al aquí no ha pasado nada es un error. Es decir, no podemos creer porque hoy día hay una aparente normalidad, en Chile no ha pasado nada. Y por tanto, cualquiera sea el resultado del plebiscito, hay que hacerse cargo de las demandas de cambios profundos en materia institucional y en materia social. Y por tanto, yo creo que eso exige que tengamos una nueva constitución. Uh-huh. Creo que ese es el mandato ciudadano. Senadora, sé que se tiene que ir y le agradezco que esté con nosotros. Déjeme hacer la última pregunta respecto al rechazo de la infraestructura crítica. Yo feliz que no se vaya, pero si usted es la que se tiene que ir. Si usted tiene más tiempo, yo puedo seguir conversando. Quiero contestarte, Sépulo, la anterior pregunta, porque sé que tuve un problema con audio y voy a escuchar evidentemente... La pregunta es, por si la gente recién se enganchó, es si se mueve la aguja, si efectivamente lo que diga un expresidente, una expresidenta, va a hacer votar por X o por Y. Mira, Sépulo, yo creo, y sobre todo a propósito que la última que se pronunció fue la expresidenta Bachelet, que no se mueve la aguja. Hoy día las personas saben que lo que estamos votando no es para escoger al futuro alcalde, parlamentario, presidente o presidenta, sino que si este borrador que nos proponen los constituyentes es o no nuestra próxima constitución. Y por lo tanto las personas se están informando, están revisando, están visitando redes sociales o medios de comunicación. Y yo creo que si algo produjo una mayor repercusión fue la carta del expresidente Lagos y del expresidente Frei, su opción para el rechazo, porque esta elección no es de izquierda o de derecha. Los expresidentes que gobernaron en gobiernos de la centroizquierda podrían haber estado por el apruebo, pero no fue así, porque saben, ¿cierto?, que este texto no es una buena constitución para el país, y por lo tanto, esta elección, insisto en esto,
Igual que la entrada, por lo demás, ¿cierto? El 80% de los chilenos y chilenas que votamos a prueba no somos todas personas de izquierda o de centro-izquierda, muy por el contrario. Y quienes van o se están inclinando por el rechazo tampoco van a ser personas de derecha o de centro-derecha, simplemente estamos decidiendo por una opción. Y por lo mismo, ante tu pregunta, yo creo que la decisión que hace saber la expresidenta no termina inclinando la balanza, sino que es una, se pronuncia como cualquier otro chileno o chilena.